I can count on you. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Planet. En esta media hora te mostraremos diferentes eventos y te daremos tips y consejos para que el tuyo sea un éxito. Quédate ahí, que así empieza tu planificador en vivo. Desde Buenos Aires, nuestra corresponsal se presenta y nos cuenta todo lo que se viene en el mundo de los eventos, moda y tendencias. Tati Bullensen, desde Capital, en exclusiva para The Planner. Organización y diagramación, una fiesta de 60 con estilo masculino, árabe y marroquí. Tati Bullensen nos muestra detalles del evento desde el Hotel NH City, desde Buenos Aires. Hola gente de Tucumán, mi nombre es Tatiana. La fiesta tuvo un estilo árabe-marroquí, dado que el agasajado del evento viene de esos orígenes. En cuanto a la ambientación, se logró armar livings de manera de poder contar con un ambiente cálido y donde los invitados pudieran sentirse cómodos y relajados. En cuanto a la ambientación, pusimos hincapié en darle un estilo bastante masculino, donde se evitó poner cualquier clase de flores. Se usaron todos fanales y velas. En cuanto a los colores que se utilizaron para ambientar el salón, fueron estilos dorados, marrones, bordó, bastante llamativos y por sobre todo se destacaban los fanales y las velas. También se logró armar unos privados, una especie de carpas privadas, donde le daba el toque árabe a la fiesta, que contaban con unos livings bastante marroquíes, con almohadones, y el toque de los fanales y de los narguiles, donde la gente podía degustar de los diferentes tabacos. El salón fue para 160 personas. En cuanto a lo que fue la comida, fue todo finger food y después los platos principales eran a través de cazuelas. Y lo que marcó los tiempos, en este caso de este evento, fue a través de tres videos que se realizaron. Video con fotos familiares, un video donde el cumpleañero le hace a los amigos agradeciendo su participación y otro video sorpresa donde tanto los familiares como amigos que no pudieron estar en ese día, ya que vivían en el exterior, se lo utilizó como para cerrar el evento. En cuanto al cotillón, para la parte femenina se armó caderines, algunos pañuelos con monedas y para los hombres fueron todos turbantes y un turbante bastante especial para el agasajado. La verdad que fue una fiesta bastante cálida, linda y por sobre todo emocionante. Más que nada por la cantidad de invitados de Tucumán
y gente de otros lugares que pudieron participar de la misma.